La Universidad Nacional y el SINART S.A. presentan Una Mirada. Una Mirada. Hoy, siento que el mercado va avanzando un paso firme. Realmente ya tenemos 11 empresas ofreciendo seguros en Costa Rica, más de 250 productos, y se ha venido haciendo toda una tarea de capacitación y de información al consumidor. Las compañías de seguros que han venido a inscribirse a hacer la competencia, pues como que no han sido muy agresivas. No han sido muy agresivas por cálculo o por alguna estrategia particular que tengan, o sencillamente porque no han iniciado con el fervor, con la gana que esto debe tener. Le ha venido a dar un dinamismo muy interesante al mercado. A nosotros como institución pública y dentro del concepto que había antes de monopolio, tal vez estábamos un poco atrofiados, ¿verdad?, en términos de qué era lo que el cliente necesitaba, en términos de la atención del cliente. Esto es lo que ha venido literalmente, ¿verdad?, a pellizcarnos en el sentido de que las necesidades del consumidor son otras. Realmente yo considero que el consumidor no ha tenido ningún beneficio tangible hasta ese instante en materia de seguros, puesto que nos encontramos que la realidad de los seguros ha chocado contra otra realidad, que es la realidad jurídica, y sobre todo la forma de resolver los jueces en contencioso administrativo, que no han podido descubrir la esencia del derecho de seguros. Creemos que al final de año vamos a terminar con 13 compañías operando en el mercado, lo cual es un panorama bastante positivo, con casi 300 productos registrados de seguros en Costa Rica. Más de 1,000 agentes de seguros también autorizados, sociedades corredoras también que le brinden asesoría a los clientes ya operando. Pues yo creo que el proceso ha sido, digamos, un proceso prudente, un proceso con una evolución natural como la que alguien se hubiera imaginado, ¿verdad? Yo considero que el mercado va a seguir creciendo. Por supuesto que es la expectativa de todos. Este mercado tiene muchísimo potencial. Por supuesto que no solo debe ir de la mano de la aseguradora y de las aseguradoras y de la superintendencia, sino que requerimos una respuesta efectiva de los consumidores, que se entienda la importancia del seguro. Esto va a tomar un tiempo, pero va a paso firme y a paso seguro. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de Una Mirada, del programa de la Universidad Nacional y el SINART S.A. Mi nombre es Maribel Quiroz Jara y le acompañaré en la siguiente hora en el abordaje del tema de las y los consumidores ante la apertura del mercado de seguros en Costa Rica. Sí, porque desde hace 3 años en Costa Rica tenemos un mercado libre abierto al tema de los seguros, un mercado que durante 84 años estuvo en manos del Instituto Nacional de Seguros, y hoy por hoy es un mercado creciente y bogante, pero en ese mercado también están ustedes, las y los consumidores, y es muy importante que se informen adecuadamente sobre el tema de los seguros por la importancia que esta inversión significa y también, sobre todo, por su bienestar. Precisamente para hablar de este tema, hoy nos acompaña el señor Max Fonseca, quien es académico de la Escuela de Administración de la Universidad Nacional y consultor en el tema de seguros. Bienvenido, don Max, a Una Mirada. Además, nos acompaña el señor Óscar Cárdenas, quien es abogado y agente de seguros. Gracias por estar con nosotros. Gracias, señora Maribel. Y también nos acompaña Rafael Monge, quien es gerente general de Seguros del Magisterio. Bienvenido. Muchas gracias, muy amable. Bien, como comentábamos al inicio, definitivamente el tema de los seguros es de vital importancia para las personas por todo lo que esto involucra. Durante 84 años, el Instituto Nacional de Seguros fue la empresa encargada del tema de los seguros en Costa Rica. Hace 3 años, el panorama cambió, las reglas del juego cambiaron, por llamarlo de alguna manera, y hoy las personas en Costa Rica enfrentan una apertura de un mercado creciente
con números realmente interesantes, ¿verdad? 11 empresas inscritas, empresas que han tenido ya ganancias importantes, pese a que se esperaba que tal vez no fuera tan rápido, sin embargo es un mercado bogante y en crecimiento. Pero definitivamente es un tema en el que hay que conocer para poder tomar las mejores decisiones por la trascendencia que tiene. Por eso me gustaría que antes de iniciar la discusión me ayudaran a contarle a las y los costarricenses que nos acompañan con su audiencia en qué consistió ese cambio y más o menos qué teníamos antes y cuáles son las reglas actuales. ¿Quién gusta iniciar? Don Max, tal vez usted nos puede contar un poco desde su experiencia. Yo creo que la gente en general se creó muchas expectativas alrededor del fenómeno de la apertura. Quizás haciendo alguna comparación con lo que había pasado con la banca nacional, uh-huh. El mercado de seguros es diferente. El mercado de seguros es un mercado más técnico. Entonces, a estas alturas, 3 años después, no se puede hablar de un amplio crecimiento del mercado o cambios importantes en el mercado de cara a los consumidores. Ahí entran a jugar algunas cuestiones ya de índole interna. Por ejemplo, el INSS se ha preocupado por... El INSS como dominante en el mercado se ha preocupado por tratar de perder la menos cantidad posible de su mercado. Ha hecho cambios internos, ha hecho cambios en sus productos. Y por otro lado, la oferta nueva, la oferta de las empresas aseguradoras que han venido al país, todavía no refleja. Algunos dicen que es una oferta con una segmentación de mercado específica y que no hay una agresiva política de entrarle duro al mercado asegurador costarricense. ¿Don Rafael? Sí, inclusive esto del rompimiento del monopolio de seguros fue como el anuncio de un aguacero que venía desde hace mucho tiempo. Sí, creo que era la expectativa. Sí. Nosotros allá desde los años 80, 90 ya se hablaba de la eventual ruptura, ¿cierto?, del monopolio. Lo que no se sabía es cómo se iba a dar y cómo iba a llegar y lo que menos esperábamos tal vez era que era a raíz de un TLC, ¿verdad? Se hablaba de otras formas y bueno, se tuvo que dar por el TLC y fue un cambio total y radical de cómo se hacían las cosas a cómo se tiene que estar haciendo ahora, donde el mercado cuenta con un ente regulador que fija sus normas, ¿verdad?, bajo las cuales nosotros los actores directos debemos trabajar y debemos atender al consumidor, debemos atender las necesidades que tienen nuestros consumidores, ¿verdad? Entonces, llegó, ya está aquí, se esperaba, como decía el compañero, con mucha expectativa de precios, de productos y una serie de circunstancias que al final de cuentas el consumidor todavía está en espera de que se dé ese boom. ¿Por qué? Porque el mercado ha sido paulatino, o sea, no se ha dado una apertura así violenta como tal vez esperaba, sino que ha sido una situación tranquila en donde las compañías aseguradoras nos estamos acomodando. Habemos unas que estamos un poquito más acomodadas, ¿verdad? Y otras que están tratando de acomodarse. Pero sí hay que lidiar con muchas circunstancias alrededor de todo ese tema, ¿verdad? Pero bueno, ya se dio, ya estamos aquí y vamos para adelante, ¿verdad? Don Oscar, ¿cuál es su opinión? Desde la perspectiva mía, que me ha tocado estar asesorando personas en el manejo de sus riesgos, yo lo he visto positivo en el aspecto de que este cambio viene a fomentar, desarrollar la cultura de seguros. Y propiamente hablando, en este tema tan específico es porque las personas, tanto empresas como personas físicas, incluso las mismas corporaciones municipales, el mismo gobierno central, tengan un mejor manejo de sus riesgos, tanto los riesgos personales como los riesgos empresariales. Y a partir de esa posición de la apertura, que tengan diferentes opciones de aseguramiento para responder a cada una de las exigencias que les exigen los administrados, en el caso de la administración pública, también de las municipalidades, pero también en el sentido de las empresas que manejan muchos riesgos, su responsabilidad social, su responsabilidad empresarial y también de las personas. De manera tal que esta competencia tiene que fomentar
justamente el concepto de responsabilidad de parte de todos los sectores de un país, en el caso Costa Rica, y las distintas alternativas que hay para manejar ese riesgo. Casualmente, la comunidad mundial se expone ahora a riesgos como el cambio climático, que ya puedes estar tomando posiciones de cómo vas a proteger tu casa, tu edificio, tu carretera, tu puente, frente a esos riesgos que cada vez se vuelven ya más predecibles. Desde esa perspectiva, creo que la competencia le va a ayudar muchísimo a Costa Rica a crear esa cultura de seguros que en el régimen de monopolio prácticamente no se creó con un asidero fuerte. Lo podemos ver en la cultura de seguros de los europeos, de los norteamericanos, australianos, que a lo largo de los años lograron madurar el sentido de la responsabilidad, de tal forma que usted ve como común que un ciudadano de esos países lo primero que hace al entrar a Costa Rica es pedir un seguro para el automóvil del rentacar o para el seguro de gasto médico que podría necesitar en su trayecto por Costa Rica, si bien ya vienen asegurados con una póliza de gasto médico de sus países, porque ellos aprendieron desde niños a ser responsables por sí mismos y por todos sus bienes. Entonces, esos conceptos traídos de la escuela de seguros del extranjero, es muy probable que con la introducción de la competencia calen muy profundo en la sociedad costarricense. Sí, definitivamente la apertura del mercado hace tres años generó muchísimas expectativas. Por eso Una Mirada consultó a los diferentes actores de este mercado actualmente, quienes hicieron una valoración para ustedes. Vamos a ver sus opiniones. De que el mercado va avanzando un paso firme, realmente ya tenemos 11 empresas ofreciendo seguros en Costa Rica, más de 250 productos, y se ha venido haciendo toda una tarea de capacitación y de información al consumidor. Una de las principales complicaciones es que quizás podía haber una expectativa de crecimiento muy acelerada del mercado, y lo cierto es que la apertura del mercado no significa que consumidores van a salir corriendo a comprar pólizas, sino que conlleva todo un proceso educativo y un proceso de la importancia, de recalcar la importancia de tomar seguros en el consumidor. Las compañías de seguros que han venido a inscribirse a hacer la competencia, pues como que no han sido muy agresivas. No han sido muy agresivas por cálculo o por alguna estrategia particular que tengan, o sencillamente porque no han iniciado con el fervor, con la gana que esto debe tener. La apertura del mercado ha traído otras compañías de seguros, que lo que vienen es no solo a buscar nuevos clientes, sino también a buscar a los mismos clientes del instituto. Esto es lo que ha hecho que el instituto, pues entonces, uno, primero realice una serie de estrategias para retenerlos y otra también para crecer en el mercado. La primera, digamos, dentro de las estrategias para retener a los clientes es hacer una revisión completa de todas las coberturas de los productos, los precios de estos productos. Se ha hecho un remozamiento completo, ¿verdad? Y entonces eso para ofrecerle mejores, digamos, coberturas en el término de la oferta de productos. También lo que se ha hecho es que se ha aumentado la cantidad de seguros. Creemos que al final de año vamos a terminar con 13 compañías operando en el mercado, lo cual es un panorama bastante positivo, con casi 300 productos registrados de seguros en Costa Rica, más de 1,000 agentes de seguros también autorizados, sociedades corredoras también que le brinden asesoría a los clientes ya operando. Entonces yo creo que el proceso ha sido, digamos, un proceso prudente, un proceso con una evolución natural como la que alguien se hubiera imaginado, ¿verdad? Del que conozca el desarrollo de los mercados financieros, que sabe que esas cosas no crecen de la noche a la mañana, sino que llevan su tiempo. Bueno, una de las conclusiones de este video que vimos es que, dada una apertura tan esperada, pues como usted decía, desde los años 90 se hablaba de este tema, interesante el comportamiento que han tenido las empresas y que incluso se ha calificado como cauteloso o incluso que les ha faltado agresividad. ¿Ustedes qué opinan?
¿Es eso lo que se esperaba o podríamos esperar que con el paso de los meses haya un poco más de dinamismo en este mercado de los seguros? El mercado de los seguros, y más amplio, el mercado del riesgo, es un mercado que tiene varios componentes, a mi criterio, siguiendo algunos autores. El compañero hablaba de cultura de seguros. A mí me gusta más hablar de cultura de riesgo. Ese es el primer el componente fundamental. ¿Cuánta cultura de riesgo tenemos? Todo el mundo dice que es una cultura muy baja, ¿no? Un segundo componente para que ese mercado funcione adecuadamente es el manejo o la gestión que de ese riesgo se haga. ¿Cómo? Por medio de información de mercado, información de instituciones públicas y fundamentalmente con la participación de personal calificado en el tema del riesgo. Una forma precisamente de gestionar el riesgo es trasladarlo a las empresas aseguradoras. Entonces, ahí viene el tercer componente del mercado, que es el de la oferta de productos que esa empresa o ese conjunto de empresas lance al mercado. Y el cuarto elemento es la fiscalización o la normalización de ese mercado, que en Costa Rica aparece la SUGET. En Costa Rica tenemos entonces los dos componentes secundarios. Tenemos una oferta que se está extendiendo y tenemos una reguladora que garantiza confianza al mercado. Pero no es suficiente tener esa oferta y esa regulación si nos falta ese otro componente de manejo de riesgo y de cultura de riesgo. Y precisamente de esas cositas que nos faltan de las que vamos a hablar, pero ahora vamos a ir a un corte. Quédense aquí en Una Mirada que ya regresamos con ustedes. Continúa usted con Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y el SINAR S.A. Hoy con el tema de la situación de las y los consumidores ante la apertura del mercado de los seguros en Costa Rica. Una apertura que se dio hace 3 años y que definitivamente involucra múltiples aspectos, pero lo más importante, tener la información adecuada. En el segmento anterior ustedes estaban conversando precisamente sobre ese comportamiento que se ha dado en el mercado después de la apertura, si ha sido o no el esperado. Don Rafael, usted tenía una observación al respecto. Sí, como hablaba don Max, de la cultura del riesgo y Oscar de la cultura de seguros. Al final de cuentas, nosotros es un tema que no podemos dejar de lado y siempre, en todo momento, lo vamos a tocar. Y es esa falta, nosotros decimos del TIC, pero es una situación a nivel latinoamericano donde no hay una cultura muy, muy arraigada de querer buscar protección. Nosotros vemos que tal vez en los seguros de daños hay un poquito más de ese sentimiento. ¿Por qué? Porque la necesidad de protección, la necesidad de cobertura, nace con el bien. Si yo compro un carro, digo, uy, mejor lo aseguro, porque si me lo roban, y sobre todo en estos tiempos, uy, si atropello a alguien, o lo que dice mucha gente con mucho temor, y si pego un Mercedes-Benz por detrás, sí. ¿Cómo hago para pagarlo? Entonces, ahí nace, la necesidad de seguro nace con el bien, pero nadie piensa por el lado de los seguros personales. Si yo fallezco y no tengo un seguro, ¿qué pasa con mis hijos? Si tengo en la escuela, si tengo en el colegio, si tengo en el kinder, y tal vez les queda toda una vida ahí de formación escolar, estudiantil, y voy a faltarles. Entonces, nadie se preocupa de eso, sino hasta que no ocurre la situación. Y mira, hasta lo más sencillo, si yo falleciera y no tienen para comprar mi ataúd y enterrarme, ¿qué va a hacer mi esposa o qué va a hacer mi esposo? Correr, andar. Si es un hijo, que es muy feo, pero y suena feo decir, si se muere un hijo y no tengo cómo enterrarlo. La gente dice, bueno, nadie se queda sin enterrar. Pero las carreras en ese momento es cuando más se siente. Entonces, nosotros tenemos, y las aseguradoras y la superintendencia, en cierta forma, ha empezado con una búsqueda de la educación, de qué son los seguros, para qué sirve. Y de hecho, por ahí hay unas revistas que han estado saliendo desde el año pasado,
sobre seguros. Hay una revista ya de seguros, en donde lo que pretende es ir educando al asegurado o al cliente potencial en su necesidad de protección, de cobertura, y no solo en los seguros de daños, también en los seguros de vida, que son tan importantes, en los seguros de accidentes, en los seguros de gastos funerarios. O sea, hay una gama muy, muy amplia que le permiten esa seguridad a mí como cabeza de familia y a mi familia como dependientes. Entonces, tenemos que, en esto de los seguros hay dos formas, hay varias formas de administrar el riesgo. Una es trasladándolo, que es una de las formas, dándoselo a una compañía aseguradora, y la otra es asumiéndolo. Pero ¿hasta qué punto puedo asumir el reparar un Mercedes-Benz o que le den pérdida total al Mercedes-Benz? ¿Y puedo asumir yo, el que, o mi familia, puede asumir que yo falleciera y les falte el sustento? O sea, todas esas son cosas que debe analizar el público y debe analizar el consumidor, buscando su protección, su cobertura. Y al final lo que se logra es una tranquilidad de uno porque ya tiene asegurado ese futuro. Sí, precisamente por eso fue que Una Mirada consultó a las y los consumidores costarricenses, quienes son los que dan la última palabra dentro del mercado de seguros y las nuevas empresas aseguradoras. Pero ¿saben los ticos y las ticas comprar seguros? No estamos tan seguros de ello. Veamos la respuesta de quienes trabajan en este tema. Definitivamente la cantidad de productos y las opciones. En un mercado monopolio realmente uno tiene una opción, uno se sujeta a unas determinadas condiciones y las empresas quizás no tienen incentivo para variar prácticas. En este caso, el consumidor tiene un número muy importante de opciones de coberturas y cabe recalcar que el Instituto Nacional de Seguros ha hecho una excelente labor para afrontar la competencia. Se ha fortalecido, el costarricense se puede sentir más a gusto con sus pólizas y por otro lado tenemos una serie de compañías privadas que están ofreciendo también productos muy novedosos. En ese sentido podemos concluir que el gran beneficiado de la apertura es el consumidor, sin ninguna duda. Bueno, el consumidor costarricense ha reaccionado con sigilo, diría yo, porque en realidad es el más afectado de todo esto, ¿verdad? La ley de seguros fue un improvisado. Yo he dicho en todo lado que ha sido un sancocho, ¿verdad? Porque han metido muchas cosas que no están en muchas leyes de seguros. Fue apresurada, incluso tenemos dos leyes de seguros, lo cual crea incertidumbre. Hay dos leyes de seguros aprobadas y vigentes, la de 1922 y la de hace 3 años. 2008. Entonces hay incertidumbre de la gente, bueno, ¿a qué me atengo? ¿A qué me acojo? ¿Para dónde voy? Realmente yo considero que el consumidor no ha tenido ningún beneficio tangible hasta este instante en materia de seguros, puesto que nos encontramos que la realidad de los seguros ha chocado contra otra realidad, que es la realidad jurídica, y sobre todo la forma de resolver los jueces en el contencioso administrativo, que no han podido descubrir la esencia del derecho de seguros y entonces siguen aplicando los principios del derecho comercial o del derecho civil a la materia del consumidor. Y entonces hay un perjuicio enorme y gigantesco, diría yo. Si antes el consumidor de seguros estaba en una clara desventaja frente a la aseguradora, hoy en día con un marco legal que se supone que lo beneficia, está en unas condiciones peores que las anteriores, porque quien tiene que resolver los conflictos entre la aseguradora y el consumidor de seguros, entre el asegurado, no sabe cómo resolverlo. Yo creo que poco a poco, con precisamente la dinámica que ha traído el mercado, la dinámica que le ha puesto inclusive la Superintendencia de Seguros, donde ha empezado todo un programa educativo, donde ha editado revistas, donde ha dado charlas, las mismas aseguradoras hemos participado, digamos, de este proceso, la gente ya empieza a pensar un poquito más. Nosotros, por ejemplo, dentro de esta dinámica con el consumidor, le brindamos más información, igual que otras aseguradoras. La Superintendencia se ha encargado precisamente también de dar mayor información. Y un detalle interesante también es que los medios de comunicación le han dado un vuelto total, ¿verdad?, al tema de seguros. Lo han vuelto ahora como noticia, se ve como fuente de información. Si antes salía una noticia de seguros una vez al mes o cada 2 meses, cada 3 meses, ahora prácticamente todas las semanas hay información sobre seguros. Eso hace que entonces haya información en el mercado. La gente se entera ahora por televisión, se puede enterar en las noticias, en los programas, en discusiones, en foros. En realidad, poco a poco la gente ya empieza a pensar un poquito más sobre el tema de los seguros.
Bueno, como vimos, parece que la polémica sigue acompañando el tema de la apertura de seguros en Costa Rica. A ustedes que nos acompañan les pregunto, ¿beneficio o perjuicio para el consumidor? Desde la perspectiva mía, inevitablemente que esto va a atender a beneficios del consumidor. Y lo hablo porque el inciso A del primer artículo de la ley de seguros, de la ley reguladora del mercado de seguros, es clara en decir que esa ley es de orden público, ¿verdad? Y es para proteger los derechos subjetivos, intereses legítimos de los asegurados y terceros interesados que se generan a partir de la oferta, suscripción, comercialización o ejecución de un contrato de seguros. Eso como norma no lo teníamos antes, ahora sí lo tenemos. Y por lo que dijeron los compañeros anteriormente entrevistados, yo quisiera compartir de que el proceso de la apertura fue lerdo, porque no solamente había que registrar de conformidad con la ley a las entidades aseguradoras, sino que también había que registrar los productos que cada una de estas empresas iban a ofertar al mercado, con el fin de que la superintendencia pudiera echarle un visto bueno a los productos que se iban a ofertar. Y esto ha sido un proceso lerdo, de manera tal que el mercado va a comenzar más bien a tener su efervescencia. Y otro aspecto que tal vez no se ha medido es qué tanto influyó la apertura del mercado de seguros la crisis inmobiliaria norteamericana, que de alguna forma tuvo su impacto aquí en el país. Y lógicamente las personas en las diferentes opciones que manejan de gasto a veces tienden a ver al concepto del seguro como algo superfluo, ¿verdad? Y en esto quiero retomar lo que el compañero decía respecto a la cultura del manejo de riesgos. Efectivamente, así es. Las personas tienen que responsabilizarse por sí mismas y por todos sus bienes. Y en la medida que aprenden de que con una prima módica pueden transferir un gran riesgo a una entidad que está en mejor condición financiera para responder por posibles daños que puedan tener por cualquier evento amparado por la póliza, las personas entran a confiar más en el seguro. Pero eso es un proceso educativo, formativo, que no se hizo en años y que se espera que en el régimen de competencia pueda llevar a eso. Además de que la superintendencia, como lo dice ahí el inciso B de ese primer artículo, está llamada a crear y a establecer un marco para la autorización, regulación, supervisión y el funcionamiento de la actividad aseguradora. Y esto es importantísimo porque un país, ya sea el Estado, las empresas y las personas, tenemos bienes, tenemos responsabilidades por las cuales tenemos que en alguna forma responsabilizarnos y brindarles algún contenido económico. Y es ahí donde tiene sentido la actividad aseguradora. A cambio de una prima comparativamente o relativamente pequeñita referente al gran riesgo que se traslada, las personas se dan cuenta que es mejor protegerse de grandes pérdidas con una transferencia de una prima inferior, relativamente mínima. Y en esto llamo la atención porque en los seguros de vida la gente cree que con la muerte se resuelven los problemas, y no es cierto. Quiero retomar lo que usted estaba diciendo, porque es la temática del seguro de vida. Hay personas que no tienen claro de que con su muerte no es cierto que se acabaron los problemas referente a la responsabilidad de una familia. Ver por el sustento económico de quienes dependen económicamente de esa fuente de ingresos, sino también del nivel de vida que llevan. Entonces, en otros países se desarrolló genialmente la idea del seguro de vida justamente para trasladarle a una entidad aseguradora, a cambio de una prima, la responsabilidad de indemnizar, de darles un beneficio económico pactado en el contrato, a fin de garantizarle a esos dependientes económicos que iban a poder seguir teniendo el nivel de vida acostumbrado antes de que esa persona falleciera. Yo sí creo que hay beneficios inmediatos para el consumidor con la apertura. En dos vertientes. Al consumidor se le están ofreciendo nuevos productos y el ente dominante en el mercado, el IMSS, ha hecho cambios importantes en sus productos tradicionales. Por ejemplo, seguro voluntario de automóviles, en donde ha cambiado cuestiones de bonificaciones, la política de bonificaciones, donde ha cambiado o ha abierto nuevos planes como planes familiares, ha hecho una serie de adecuaciones, obligado obviamente por los pasos de la competencia. Pero también hay otra vertiente importante que,
que a veces el consumidor no percibe adecuadamente, pero que es fundamental. Y es el derecho de información que el marco normativo actual le está exigiendo a las aseguradoras. Tanto en la parte previa al realizar el contrato de seguros, como una vez cuando se formaliza el contrato. Hay una ley que todavía está por publicarse en la Gaceta, que se llama la Ley de Contrato de Seguros propiamente, en donde establece muy claramente esas responsabilidades de las aseguradoras y que obviamente son beneficios para el asegurado, ¿eh? Que ya no se puede engañar o no se puede simplemente ignorar todos sus derechos. Sí, eso es muy importante porque la normativa se enfoca en eso, en ir a garantizarle al asegurado la solidez y la responsabilidad de las compañías aseguradoras, o sea, que no lo van a dejar tirado en un momento dado. Eso es muy importante. Y que también, y que él conozca qué rige su contrato, o sea, qué tiene derecho, cuáles son sus deberes y obligaciones, porque también tiene sus obligaciones el asegurado, no solamente va a tener derechos, pero que los conozca. Y no como se decía antes, es que no leí la letra menuda, ¿verdad? Y ahora esa letra menuda ya no es posible. Menuda. Ya no es menuda, exactamente. Hay toda una regulación para que sea en un tipo de letra específica, ¿no? Exactamente, eso iba a comentar. O sea, que la normativa le dice, o sea, tiene que ser en letra tipo 12, color negrita, para que el asegurado la vea resaltada y todo, donde están las exclusiones, donde están las condiciones, para que en ningún momento se sienta engañado, en ningún momento ignore a qué tiene derecho o a qué tiene derecho la compañía aseguradora también. Entonces, de toda esa normativa, la SUGESE se ha estado encargando y bajo esas regulaciones nos supervisa ahora y nos exige el cumplimiento de las normas, como decía don Oscar, a la hora de inscribir un producto, no es solamente llegar y entregar un montón de papeles en la SUGESE, no, tienen que ir con una base técnica, tienen que ir con un contrato adecuado a lo que estipula la ley del consumidor, a lo que estipula la ley de seguros, a lo que estipulan los reglamentos que tiene la SUGESE, porque eso tenemos reglamento, hay un reglamento para cada cosa, ¿verdad? Y hay que cumplirlo. Y ahí no es decirlo, este no lo cumplo, este sí, no. Si está el reglamento, si están las circulares, la aseguradora tiene que cumplirlo. Podemos puntualizar entonces que las y los consumidores costarricenses pueden tener la seguridad que en el marco normativo vigente, que también sabemos que hay otras normas que están en proceso, puede estar seguro o segura de comprar un seguro y asegurarse que va a recibir el beneficio por el que está pagando. Yo coincido con esa opinión que usted dice, porque antes ese marco normativo no lo tenía. Por ejemplo, había muchas compañías trabajando en el mercado pirata, que llamaban así, el mercado negro de los seguros, que esas empresas podían irse del país y perfectamente dejar sin validez los contratos que tenían. En el caso de Costa Rica, con la apertura, eso se vino a regular y lógicamente las compañías que estaban operando en esas condiciones han buscado cómo regularse, someterse, domiciliarse en Costa Rica y seguir ofreciéndole a sus clientes con toda la seguridad los servicios que estuvieron ofertando. Y justamente es lo que le comentaba en el inciso B del artículo primero de la Ley Reguladora del Mercado de Seguros, porque vino a crear ese marco para no solo autorizar, sino también regular el funcionamiento de estas empresas, supervisarlas. Y en general que esto redunde en la actividad aseguradora, porque el público tiene que sentirse seguro de que al igual como la banca queremos tener estabilidad y solvencia en los entes bancarios, también de parte de las entidades aseguradoras, porque en la medida que usted no confíe en la industria de los seguros, entonces usted no puede dinamizar el mercado asegurador. Y para nosotros es importante dinamizar el mercado asegurador, porque eso significa que las familias, las empresas, el mismo Estado está transfiriendo esos riesgos a entidades o a un mecanismo asegurador de carácter mundial para dispersar el manejo de riesgos, que es el mercado del reaseguro, pero eso lo podemos hablar en un programa diferente a este. Pero sí destacarle de que efectivamente el consumidor ha ganado con esta apertura, que los resultados no se ven en forma inmediata, no importa, poco a poco se van viendo cómo esos beneficios se van incrementando, no solo en mejores productos, sino mejores costos y un marco normativo que funciona mejor, más dinámico, y en la medida que a la misma superintendencia se le brinden más recursos para cumplir con mejores éxitos la función enorme que se le ha encomendado. Yo le puedo decir al consumidor que se están haciendo muchas cosas, muchos esfuerzos, pero también estamos en una etapa de acomodo, ¿verdad? En una etapa de promulgación de leyes, reglamentos.
lo que se va haciendo, se va cumpliendo, y a lo interno, por ejemplo, en nuestra aseguradora, tratamos, y siempre el cliente ha sido nuestra principal meta, su satisfacción y su servicio, pero cada día el mercado va mejorando y las aseguradoras tenemos que ir mejorando. O sea, tratamos de garantizarle que de acuerdo a toda la normativa, a todo el contrato, le vamos a hacer efectivo su reclamación, ¿verdad? Eso va en función de todo lo que hay alrededor de un contrato de seguros, ¿verdad? Por eso es importante que el asegurado conozca a qué tiene derecho y a qué no tiene derecho. Y también me imagino las disposiciones en caso de que la persona no esté conforme y puedas interponer la queja o la querella correspondiente. Claro, en eso hay toda una normativa. Nosotros como aseguradores nos exigen tener procesos y procedimientos para interponer quejas contra un intermediario, contra un funcionario, y que debemos responder en tiempos ya establecidos. De no hacerlo así, se puede ir a la SUGESE, ¿verdad? Inmediatamente. Son dos niveles realmente. Uno que es el propio interno del mercado de seguros, que es la SUGESE, pero también está la Ley de Protección al Consumidor, que muy claramente en su articulado establece los derechos que tiene el consumidor. Solamente que antes estaba un poco huérfano. ¿A dónde va el consumidor cuando...? Sí. ¿No? Y más cuando hablamos de mercado gris y demás. ¿A dónde iba a reclamar? Hoy día ya hay una institución, ¿no? Una institución en donde... Primero, se supone que no permite el mercado gris o negro, ¿no? Y después, ahí se recibirían. Sería el ente. Yo no, uno de los entrevistados dijo que no... A mí me parece, yo no estoy de acuerdo con eso, me parece que uno de los papeles fundamentales de la SUGESE es precisamente el dirimir esas diferencias entre asegurado y aseguradora. Parece que la clave de todo esto es informarse, y de eso vamos a hablar en el siguiente segmento, pero ahora vamos a ir a una pausa. Quédese aquí en Una Mirada. Continúa usted con Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y el SINART S.A. Hoy con el tema de las y los consumidores ante la apertura del mercado de los seguros en Costa Rica. Como concluimos en el segmento anterior, el tema de la información, de la educación de las y los consumidores es fundamental. Ahora, ¿cómo anda ese nivel de educación y conocimiento en Costa Rica, las personas costarricenses? ¿Cómo lo valoran ustedes desde el magisterio? Bueno, nosotros... nos preciamos un poquito en ese sentido porque tenemos alrededor desde el año 86 de estar en el mercado de los seguros voluntarios, porque acá nosotros debemos diferenciar, hay una parte que es la póliza mutual que administra la Sociedad de Seguros de Vida del Magisterio Nacional, que es la que nos da el respaldo, que es, nosotros decimos, es nuestra madre, porque es la dueña de seguros del magisterio. Y durante todos esos años estuvimos circunscritos al sector magisterial, ¿verdad? A todo el trabajador de la educación. Y ahí hemos logrado crear cierta conciencia en los educadores de que además de tener la póliza mutual, que es obligatoria por ley, tengan otro tipo de seguros. Porque destacar, no solamente en caso de muerte le cubre a uno un seguro, sino que hay otros beneficios, otras coberturas de las cuales la persona en vida puede tener acceso a él, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que la gente conozca, se informe, que no es solo en caso de morirse. O sea, hay tal gama de productos que se pueden adecuar a la necesidad del cliente. Entonces, nosotros tenemos una, y bueno, no, tal vez no nosotros una premisa, pero porque ya ahora es genérica, bueno, le hacemos el traje a la medida. Si usted quiere botones café, le ponemos botones café. Pero esa es la idea, que el cliente sepa que él puede escoger. Ya no es aquello de que yo voy a hacer este producto y este producto es así, de este largo, de este ancho y de este color. No, porque el cliente puede decir, no, es que a mí me gusta más que sea para acá y que el color que le pusieron aquí sea el que va aquí. Entonces tenemos que adecuar el producto. Entonces nosotros sentimos que un poquito hemos en el sector magisterial hecho cultura de seguros. De hecho, nosotros tenemos una cartera... pues no se puede comparar, digamos, con el competidor mayoritario, pero sí tenemos ahí una carterita de clientes que durante todos estos años han sido conscientes que ellos necesitan tener un seguro adicional al que ya tienen. Y tenemos muchos casos de gente
que gracias a ese seguro adicional ha podido cumplir diferentes cosas, diferentes situaciones en su familia, en su vida, porque tal vez han quedado incapacitados y con ese pago del siniestro ellos pueden tener una mejor calidad de vida o porque les falleció un familiar y ellos pudieron arreglar alguna situación. Entonces, nosotros consideramos que en el sector magisterial hemos tratado de llegarles a ellos, crearles esa necesidad o esa conciencia de que hay que tener algo más, hay que prevenir, tal vez no para nosotros, pero sí para los familiares, para nuestros hijos, y que estemos tranquilos. En el caso para los consumidores, me gustaría sugerirles que en la medida que sienten la necesidad de transferir un riesgo, justamente una de las labores de un agente de seguros es asesorarlo en ciertas circunstancias que lo rodean a él y que a lo mejor ni siquiera se ha percatado que son parte de su riesgo, antes de determinar qué seguro es el que va a comprar. ¿Por qué le digo esto? Bueno, porque si ustedes lo han notado, ahora se está queriendo promover el turismo médico. Sí. ¿Qué significa eso? Bueno, que los médicos que están haciendo ese tipo de cirugías o ese tipo de responsabilidad, lógicamente están teniendo acceso a personas que tienen un concepto de responsabilidad, digamos, más elevado que el que se maneja en Costa Rica. Me estoy refiriendo al mercado europeo, al mercado norteamericano, que saben de responsabilidad y que también saben que un profesional, por una malpraxis, tiene que responderles. Esto, estoy hablando de una póliza de responsabilidad civil por malpraxis médica. Para mostrarle un ejemplo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando siento una necesidad, lo mejor es que busque un agente de seguros que me asesore de ciertas condiciones que a lo mejor por desconocimiento de una técnica tan especializada como los seguros, yo no estoy consciente de la dimensión de ese riesgo y que justamente por eso ocupo de una persona capacitada, que es lo que me debe brindar la seguridad, la Superintendencia de Seguros y la entidad aseguradora, que me está enviando un agente de seguros con cierto nivel académico, formativo, profesional, que domina el tema y que me va a decir a mí no el seguro que él quiere venderme o que la entidad aseguradora quiere venderme, no, aquel seguro que de acuerdo con la técnica permiten establecer ciertas características de mi riesgo para buscarle justamente ese trajecito a la medida. Y eso se va a ir dando en la medida que él informa, que el consumidor tiene más y mejor acceso a los seguros, que es lo que se espera la Superintendencia promocione, no solo por sus propios recursos, sino también las mismas entidades aseguradoras. De manera tal que ese es un cambio positivo que viene para los consumidores y a lo cual están llamados los propios consumidores a estar debidamente informados previo a la suscripción de un contrato de seguros. Sí, es que precisamente con la apertura también llegan nuevos actores en el tema del mercado de seguros. Por ejemplo, el tema de los corredores de seguros. Por eso aquí en Una Mirada le vamos a explicar cuál es la función de este profesional. En realidad el modelo de corredor de seguros es una figura internacional, es lo que llega a ser el complemento en un mercado en el cual está el consumidor, que es la persona que decide las compras, es esa persona, pero que por la naturaleza de sus funciones no es un especialista en el tema de los seguros. Y este, como tal, el consumidor, se enfrenta a una gama de compañías de seguros que le ofrecen muchas cosas en el mercado. Uno le ofrece una cosa y la otra. Este consumidor no es especializado y por lo tanto lo que ocupa es a una persona de confianza objetiva que sea la que evalúe sus necesidades particulares y luego le busque cuáles son las opciones dentro de esas compañías. Entonces, el intermediario o el corredor de seguros tiene una función similar y tal vez más conocida en el medio costarricense como el corredor de bolsa, en el sentido que todos ubicamos, es una persona de confianza, es un profesional en su campo, que entonces él tiene el conocimiento claro. Si una persona tiene un dinero para invertir, entonces busca un corredor, este le busca las diferentes opciones, le hace las colocaciones, le brinda toda la información y por ello el consumidor obtiene el beneficio de que tiene las mejores condiciones y de una manera objetiva. Esa es la función del corredor de seguros, que es una nueva figura que se está desarrollando en el mercado de Costa Rica a partir de la apertura del mercado. Trabaja para el consumidor y puede trabajar o acudir a las distintas compañías de seguros. Esto beneficia definitivamente al consumidor. Conocer, definitivamente. Ahora,
¿Cuáles dirían ustedes que son esos temas, esos puntos en los que las y los costarricenses deben fijarse a la hora de optar por una aseguradora? Yo, en lo personal, siento que, bueno, lo primero que ellos tienen que tener claro es cuál es su necesidad para poder definir qué tipo de seguro y hacia qué entidad dirigirse. Analizar bien, y ahora hay esa facilidad en la página, tanto de nosotros las aseguradoras como de la superintendencia, están los estados financieros y hay información de gobierno corporativo y cómo se administran las empresas. Entonces ahí ellos pueden ver la solidez, pueden ver, inclusive, y mucho en el boca a boca, ¿verdad?, de la responsabilidad o de la efectividad en el pago de reclamos. Todo eso es importante analizar a la hora de usted decidir una compañía aseguradora, ¿verdad? Ver solvencia, ver responsabilidad, ver servicio. Yo siento que esto va a llegar a ser un momento más que precio, porque los actores tienden a ir a acomodarse y las bases técnicas no se pueden soslayar, siempre van a estar ahí y de ahí va a depender el precio. Entonces va a ser un momento en que va a ser búsqueda de un buen servicio en donde el cliente de seguros sienta que está siendo atendido como debe ser, que están llenando su necesidad de atención y de coberturas. Yo quisiera en alguna forma compartir con el consumidor de que es recomendable que a la hora que va a informarse pregunte de previo cuáles son las condiciones en que la compañía de seguros va a pagar las coberturas que le está prometiendo, qué gastos están cubiertos, qué accidentes o riesgos están cubiertos, cuáles son esos periodos de carencia, esas cláusulas defensivas que están allí, porque dicho sea de paso, el consumidor tiene que ir aprendiendo por ese agente que es el agente de seguros y el corredor de seguros, que es por donde le está llegando la información. Y que dicho sea de paso, al ser un contrato en ciertos términos complicado, no es lo mismo que yo lo lea por mí mismo a que alguien que sabe del contrato me lo esté explicando. Y para eso es que se ha formado el agente y el corredor de seguros, para que me permita ver lo que mis simples ojos no van a poder ver en esa letra, cómo está integrado, cómo están relacionadas esas cláusulas a lo largo del clausulado. Les pongo un ejemplo, el contrato de automóviles es un contrato extenso, largo, y entonces uno dice, ¿a qué hora me leo este? Me da pereza. Entonces mejor usted, agente de seguros, dígame dónde están esas cláusulas defensivas que obran en contra mía, cuál es el procedimiento para que me paguen, qué pecados o qué errores no debo permitirme y en qué condiciones me van a asegurar y en qué condiciones no, para tener clarísimo si realmente ese contrato de seguros, esa promesa de pago, me va a servir a mí cuando ocurra un evento y así tener un consentimiento previo e informado para tomar la decisión. Sí, yo concuerdo bastante con don Oscar. Creo que hay información que el asegurado puede buscar ahí de la solidez y experiencia de las aseguradoras, pero me parece fundamental que debe acompañarse por un intermediario de confianza. Que no esté ese intermediario pensando única y exclusivamente en las ventas, que quizá ha sido una de las de los lunares del mercado de seguros en general, ¿no? Ese famoso agente seguro majadero, ¿no? Alguien de confianza que precisamente lo oriente en ese riesgo que tiene que tomar. Porque él no es especialista, él tiene que necesitar ese apoyo. Entonces yo lo que recomendaría es que busque a alguien, llámese intermediario o llámese un asesor independiente, pero que lo acompañe a él, ya sea como consumidor individual o corporativo, ¿no? Claro, y es importante combinar las dos cosas porque yo puedo tener un muy buen intermediario y me explica muy bien todo el contrato y todo, pero a la hora de llegar a cobrar, la solidez está un poco perdida. Entonces, sí, es que es más fácil vender que exactamente. Pagar. Pero sí, es importante ser asesorado, pero estrictamente y bien hecho. Ahora las aseguradoras tenemos también la posibilidad de en las mismas oficinas colocar los seguros. Entonces también acercarse a nuestras oficinas, acercarse a nuestros intermediarios y como dice compañero, de alguien de confianza, o sea, que sea alguien que usted sepa que realmente se preocupa por asesorarlo. Y de paso, la normativa también se ocupa mucho de eso. La normativa establece cómo debe ser asesorado el consumidor.
Sí, definitivamente mucho hay que aprender sobre este tema, pero lo más importante es que existan esos espacios para que las y las personas se puedan asesorar adecuadamente y tomen la mejor decisión dado todo lo que esto involucra. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos aquí en Una Mirada y a ustedes por estar con nosotros una vez más aquí. Recuerde que puede buscar más información sobre nuestro programa en www.una.ac.cr/multimedia. También estamos en Facebook, en Twitter y en YouTube, donde usted también puede ver los programas completos por internet. El perfil que tenemos es Una Multimedia. Bueno, esperamos que este programa le haya servido tanto como todos los que hemos desarrollado y que nos acompañe una vez más la próxima semana. Hasta pronto.